Sin duda estamos viviendo un momento histórico, y no solo en México, eh, sino en el mundo, ya que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a aumentar sus niveles de aprobación a cifras históricas. Pocos mandatarios del mundo han llegado a experimentar una aprobación de la gente tan enorme a estos niveles. Y no, no es que le esté haciendo la barba al presidente porque van a decir que soy un chairo, no. Simplemente son datos reales que pueden ser interpretados de muchas formas. De hecho, estos niveles de aprobación tan altos son criticados por sus opositores que aseguran que se deben al populismo. Y también estos mismos datos son alabados por sus simpatizantes que afirman que se deben a su buen trabajo. Depende de cómo lo quieras ver. La última consulta Mitofsky demuestra que de noviembre del año pasado a febrero de este año, la aprobación de AMLO aumentó un 4.5%. Según estos datos, los mexicanos perciben mejores condiciones económicas en el país. Cuando AMLO era candidato, tenía niveles de aprobación de un 61% y hoy los tiene del 67%. En esta consulta se le preguntó a los mexicanos qué opinaban sobre las 12 acciones más importantes del gobierno de AMLO. A continuación les voy a presentar los temas en los que la gente estuvo de acuerdo con AMLO y en cuales no estuvieron tan de acuerdo. Los aplausos se los llevaron las siguientes decisiones: primero, la eliminación de las pensiones expresidentes, dos, la eliminación de los gastos médicos mayores a funcionarios, tres, bajarle el sueldo a los funcionarios, cuatro, desaparecer el estado mayor presidencial. Y 5. Reducir el IVA en la frontera. Y las cosas no tan aplaudidas por la gente son las siguientes. 1. La cancelación del aeropuerto en Texcoco. 2. El despido de miles de empleados de gobierno. 3. El tren Maya. 4. La Guardia Nacional con mando militar, que por cierto ya fue modificada. Y 5. El desabasto de gasolina como resultado del combate en contra del Huachicol. Sin embargo, a pesar de que unas cosas son menos criticadas que otras, ese aumento de aprobación del 4.5% en solo un par de meses es algo increíble. Pero repito, depende cómo quieras interpretarlo. ¿Crees que la aprobación de Andrés Manuel se deba a las acciones urgentes que tanto queríamos ver los mexicanos? ¿O crees que solo se trate de populismo para quedar bien con todos como asegura la oposición? Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales.